Hola, ¿qué tal? Bueno, hace tiempo que no os hago un vídeo en obra y hoy he visto que están haciendo una cosa súper interesante, que están haciendo un encofrado de muro con tablones para dejarlo visto. Y digo, pues bueno, vamos a mostrarlo un poquito porque es una cosa curiosa que no todos los días se ve. Le voy a dar la vuelta a la cámara y así vemos cómo están haciendo. Venga, vamos por aquí. Bueno, cuento ya que estoy un poquito por delante. Aquí es donde tenemos la parte que ya tenemos ejecutada del muro. Vale, este es todo el muro que ya está visto. Este es donde os estaba enseñando últimamente todas las fotos con las bocas de perro y todo eso. Que, bueno, si queréis, es que estamos aquí. Aquí, no se ve muy bien. No se ve muy bien, pero por ahí hay una zona. A ver si se ve con el zoom. Ahí, al final de, a ver, al final de ese muro, en ese punto, hay una boca de perro que está para juntarse con el resto del muro que se va a hormigonar aquí, ¿vale? Bueno, el caso es que ya viene por aquí. Bueno, ya que estamos también os enseño más cosas. Todo esto son todos estos plastiquitos, esto son los espadines. Yo los llamo espadines, bueno, en realidad es para poder sujetar los encofrados, que como veis pues tienen unos hierros. Esos hierros atraviesan el muro y es lo que hacen que presione contra las caras para que el hormigón no abra el encofrado. Y luego pues se quedan estos agujeros de aquí, que se rellenan con estos de aquí, que se rellenan con unas espumas de poliuretano para que luego pues no entre agua ni nada por ahí. Y estos cajones que veis aquí son unos pasamuros que se han previsto, porque todo esto son muros de hormigón y claro, todas las instalaciones que tenemos que sacar fuera pues van a pasar a través de esos pasamuros, ¿vale? Pero bueno, lo que os quería contar hoy básicamente es el tema de los encofrados con tablón. Como veis allí, ¿veis? A ver si el sol me permite que se vea bien. Vale, este encofrado, por ejemplo, este acabado es un acabado liso porque va a ser un acabado no visto, va a estar enterrado y aún para estar enterrado pues podéis ver que es un acabado bastante bueno, bastante interesante. Sin embargo, allí, ¿veis cómo tenemos unos tablones de madera? Esos tablones de madera están puestos a la cara interior del encofrado. ¿Veis? Está el encofrado aquí y luego está dentro el tablón de madera pegado contra la cara que se va a hormigonar del hormigón, que es esta. De manera que cuando se desencofre, lo que va a salir va a ser una textura de madera en la cara del hormigón, que va a quedar súper chulo. Y todo esto son los tablones que se están colocando porque todo ese muro, toda aquella parte de allá del fondo va a ser toda vista. Y aquí es donde están preparando, no voy a bajar, pero bueno, aquí es donde están preparando, ¿veis? Tienen una plancha de encofrado abajo y están atornillando los tablones, aquí se ve mejor, están atornillando los tablones para que luego se levante este encofrado, se coloque contra el armado, por supuesto con sus separadores, y se hormigone, ya está. Estos tablones además tienen, cuando se hormigonan, pues claro, todo esto chupa agua y tal, se tienen que mojar para que no nos chupe el agua del hormigón, y luego además también si no se mojaran al chupar el agua, el hormigón se quedaría metido dentro del poro de la madera y cuando se desencofrara, pues entonces arrancaría toda la cara superior y todo ese acabado chulo que estamos intentando dejar, pues se nos iría detrás, ¿no? Entonces por eso tienen que tener una cierta humedad, tienen que tener unas características para que realmente quede súper bien. Y nada, eso era lo que os quería comentar. Si queréis, ya que estamos, os doy un paseo más por aquí. Como veis la obra, bueno, aquí veis que ya están hechos los huecos de los pasamuros. Este es otro pasamuros. Vale, este es todo el muro. Ahí está encofrado, ya está hormigonado, por lo tanto están sueltos los encofrados para retirarlos. Ahí tenemos la ventana, ¿os acordáis que el otro día os puse una foto en Instagram que tenemos una ventana para hormigonarla? Y ahí al fondo, mira, ahora os lo puedo contar en vídeo. ¿Veis? Ahí al fondo, este encofrado que estáis viendo de madera, que tiene un tubo en medio, vale, pues ese encofrado es el que va a ir colocado aquí, en esa ventana, que no se ve muy bien, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a ese tubo, ay, no puedo hacerlo pequeño, gracias a ese tubo de PVC, se podrá hormigonar por arriba, a ver si lo veo por aquí, se podrá hormigonar por arriba, atravesará el hueco a través del tubo de PVC, llegará el hormigón perfectamente a esta zona de abajo
sin tener que esperar a que el hormigón de los laterales llegue a la zona inferior. Además, también por a través de ese tubo se va a poder meter el vibrador para que esa zona pues quede perfectamente vibrada, que es lo que toca, ¿vale? Y nada, pues eso, esta es la obra. Jolín, no lo puedo hacer pequeño. Ahora, no me deja. No me deja. Y nada, eso es lo que os quería enseñar. Así que nada, espero que os haya resultado interesante. Y bueno, pues nada, como siempre, seguiré contándoos cosas siempre que pueda. Y mientras tanto, pues nada, compartirlo mucho, que se vea todas estas cosas que hago y que todos estos vídeos que hago son para poder aprovechar que estoy justo en obra para que la gente pueda aprender todo lo que en las escuelas, pues desgraciadamente no estamos pudiendo ver porque no hay casi obra. Así que nada, bye bye, hasta luego.